siente incómodo, asustado. Siento como una incomodidad que no puedo poner en palabras. ¿Usted sabe quién lo persigue? No. No se me ocurre quién puede ser. Pero está. Dígame, ¿usted supone que lo persigue alguien o en verdad lo persigue alguien? Calle. Es como una sombra, no me deja en paz. Me preocupa demasiado, la verdad. ¿Por qué no se anima a descubrirlo? ¿Qué lo detiene? ¿Y usted se puso a pensar en todo esto? Digo, la persecución, la gente que lo mira en la calle, esa figura sombría, fría, que siempre lo acosa, que no lo deja en paz, que siempre está ahí y nunca está. ¿Sabe? Me sorprende que usted no pueda decirme nada sobre esa sombra, sobre esa persona. Yo creo que se trata de alguien que usted conoce demasiado, pero que de cierta manera perdió hace mucho tiempo. ¿Me entiende? Usted está detrás de una quimera, o más bien, está detrás de algo que perdió, que le quitaron. Persigue personas y cosas, pensando que todos complotan contra usted. Creo que está llegando a conocer lo que busca. Usted, Nicolás, lo está logrando hacer.
Vuelva en una semana. Por hoy es suficiente.